El hijo lo superó. Ah. Sí, es verdad. ¿Qué bombitas nos traía en el día de hoy? ¡Vamos! Bueno, en realidad no es mío, sino que es de Fernando Cis, periodista argentino de TNT y de ex del diario La Nación, de Agencia EFE, un periodista serio. Dice que Paulo Díaz es el nuevo jugador de River y podría llegar al país el próximo domingo desde Santiago. El equipo árabe aceptó la segunda oferta de 2 millones al contado por el 50% del pase y el resto a pagar en un año. Que el resto no sé cuánto es. Debe ser dos millones. Parece que era un millón ocho más. ¿Barato? O sea, un millón ocho más, pero siempre el 50%. Yo creo que también. Yo creo que también. No me parece tan caro. Para un jugador de que es seleccionado. Si pagas casi 4 millones de dólares por el 50% es una buena cifra. El tema estaba trabado porque los árabes querían modificar la forma de pago del segundo 50%. Ahí está. Claro. Entonces es por el total del pase. Es por el total del pase. Entonces barato. Debe ser 2 millones más. Pasa a ser razonablemente. O sea, 3 millones de dólares por el 100% es barato. Lo van a vender más o menos como lo pagaron. Hoy día no más. Vamos, llegan a vender en un rato más vamos a hablar del tema de la U y la hoy día había una nota en el diario La Tercera respecto de los montos que se han gastado, el despilfarro de la U, así se titulaba, y de eso vamos a hablar en un instante más. Pero a propósito de eso, Bocellur hace 2 años le costó a la U 2,5 millones. De Paulo Díaz en 4 millones hoy, ¿es un tema de gestión? Sí, porque además yo voy a recordar una cosa. Díaz pasó por Colo-Colo. Nadie se acuerda si no jugaba. No lo pusieron, y ya era Díaz, porque ya venía precedido de una muy buena campaña en Palestino. Se lo llevó Guede a San Lorenzo. Y en Colo-Colo no lo agarraron. No jugó. Entonces, no es que. El Coto. Estaba el Coto, ¿no? Sí. O sea, no es que era Díaz empezando a los 19 años, nadie se dio cuenta que podía ser. No, Díaz ya era Díaz. Y en Colo-Colo pasó, nadie reparó en él, no jugó de titular, no pasó nada con él. Lo mandaron, lo largaron. A San Lorenzo, rápido. Como que estaba el Coto en Colo-Colo, y como no jugaba en Colo-Colo, Guede, que estaba en Palestino, que lo conocía, va a San Lorenzo y lo pide de allá. Al menos eso es lo que yo recuerdo. Con Guede juega mucho. Y con Guede allá no jugó tanto, sí, pero se lo llevó a San Lorenzo. Uh-huh. Que después existió un problema ahí de pago, ¿te acordás? De los técnicos que se iban a jugar de galones. Uh-huh. Bueno, lo que anunciaba Barty, está confirmado, Fox Argentina. Atención, mira. De dólares por el 50% y una obligación de compra del otro 50% en un año. Resta definir la cantidad de cuotas de ese año a pagar y el monto de cada una de ellas, pero podemos informar que hay acuerdo entre River y Paulo Díaz. Se le da el gusto a Marcelo Gallardo en el único jugador que había pedido para este nuevo mercado de pases. Siempre gana Gallardo. Se dilató, se discutió, cada uno mostró sus cartas, cada uno defendió lo suyo. Pero por eso arrancábamos el programa diciendo lo que escuchábamos ayer en Fox Radio Chile. Ayer el jugador hizo una declaración casi gran refuerzo. De plantar bandera para jugar en River y el jugador de la selección chilena, Paulo Díaz, será jugador de River. Bien, muchas gracias a nuestros primos hermanos, nuestros hermanos mayores en realidad, porque ellos empezaron con este antes. Proyecto. Lo confirman ellos, el agradecidos que hayan tomado superando. La... ¿Ah? El hermano menor lo superó. Eso, buena, Barty, qué moral. Agradecidos que hayan tomado nuestra información desde ayer. Bartichotto, muy bien. Y pajarito, entonces se confirma, hoy día nuestros amigos de Fox Radio Argentina confirman, esto es ya noticia, Paulo Díaz vuelve al fútbol sudamericano, va a ser jugador de River Plate. Me parece una estupenda noticia para lo que sí no va a jugar esta. Me parece buena, pero no tanta. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que tenía ofertas de Europa. Y que podría haber sido ya. ¿Y tú? Pero lo dijo el papá. Pero sí, él quería no River, tan concreta. Por eso. Me parece una muy buena noticia, porque obviamente viene el que puede incluso volver a ser campeón de América. El tema es que tiene que rogar, pero... tiene que pedirle a Dios que River pase la fase. Hoy el papá nos dijo Cruzeiro. Que sí o sí iba de central. O sea, sí, que Gallardo lo, Gallardo lo había pedido de que es un tema también. Aparte, yo digo una cosa, está bien. Va a demorar un año seguramente su ida a Europa, pero de River salta a Europa seguro. Sí, sí. No, pero yo creo que ya estaba para jugar en Europa. Pero un anhelo muy personal. La vitrina de River. ¿Sabes? La experiencia que tuvieron la mayoría de los chilenos pasando por Argentina fue muy buena. Espectacular. Sí, sí, sí. Y lo vendieron 5 veces. Que jugaron más bien, lo que sale y Alexis. Y tú sabes que me dice Coco que lo pueden inscribir hasta mañana. O sea que puede jugar esta fase de Copa. Pero no. ¿Cómo va a jugar esta fase si no está desentrenado? No lo va a poner. Eso sí, eso sí. Futbolísticamente, pausa. Vamos. Para un poco.